estás en el comienzo de una mejor vida. Y esperamos que en estas fechas renazca el amor y la luz de la esperanza. Y que la esperanza se transforme en maravillosa realidad. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Una ciudad que avanza, una ciudad que trabaja, una ciudad que va a la vanguardia, una ciudad que sabe trabajar conjuntamente. Me da mucho gusto, como siempre, saludar a mi amigo Oscar Luber Gutiérrez, presidente municipal de Reynosa. Gracias que nos acompañe nuestra amiga Amira Suárez, senadora de la República. Nuestra amiga licenciada Laura García Dávila, diputada federal también, muchísimas gracias. Al igual que Edgardo Melen Salinas, diputado federal también, muchísimas gracias por acompañarnos. A nuestra amiga Yurisa Luna Molina, seleccionada nacional, campeona nacional de judo del Meritito Reynosa, muchas felicidades y gracias por ser parte de los deportistas que han puesto en alto el nombre de Tamaulipas. También saludamos al director de Obras Públicas del municipio, el ingeniero Guillermo Acebo Salmán, al director general del deporte del gobierno de Tamaulipas, Armando Arce Serna, a nuestro secretario de SOB. Vemos que la actividad deportiva es salud, es convivencia, el deporte también es disciplina, es espíritu de competencia y también calidad de vida. Por eso en Tamaulipas dimos al deporte en todas sus expresiones todo nuestro respaldo y toda nuestra atención para llevarlo cada año a niveles más altos de excelencia y competitividad. En esta tarea de impulsar el deporte, invertimos como nunca en infraestructura. Incrementamos los recursos para becas, capacitación y contratación de entrenadores. Durante 6 años dimos un nuevo impulso a la práctica deportiva y también, sobre todo, al deporte de alto rendimiento. Con nuevas y mejores instalaciones como esta, transformamos esta actividad en cada una de las regiones de nuestro estado. Y gracias al gran esfuerzo de nuestros deportistas, a la experiencia de sus entrenadores, al apoyo de sus padres y a la coordinación con el gobierno del estado y municipales, en 6 años pasamos en lo que es la justa nacional más importante, que es la Olimpiada Nacional. Tamaulipas pasó de la posición 20 al lugar número 9. Y este es un avance donde quiero reconocer a todos los deportistas que pusieron en alto el nombre de Tamaulipas en las justas nacionales e internacionales. Quiero felicitar a nuestros talentos deportivos que han hecho de la actividad un ejemplo de vida. Todos ellos, como Yulisa, tamaulipecos de excelencia que han hecho de la disciplina y de la perseverancia o servir de modelo para las nuevas generaciones. Y para continuar cubriendo el más alto nivel las necesidades de preparación de nuestros atletas, este día inauguramos este nuevo centro deportivo de alto rendimiento, Unidad Deportiva Solidaridad. Una obra que ya le hacía falta a Reynosa. Y Reynosa necesitaba, debido al crecimiento demográfico de la ciudad y los diferentes estilos de vida que confluyen aquí. Aquí en estas modernas instalaciones se van a desarrollar deportistas de todas las edades, de todos los niveles, tanto de iniciación deportiva como los talentos deportivos y los deportistas de alto rendimiento.